Hola, ¿aquí puedo estacionar la motocicleta? $50. ¿Sí? Sí, ahora va a hacer chico. Sí, mi frente. El señor puede dejar aquí a izquierda, ¿tá? Tem un espacio más grande. Perdóname, un poquito aquí, más despacio. Aquí a derecha. Ajá. ¿Tá? El señor deja de ir a la frente. Aquí donde están las motos, ahí las dejo. Sí, sí. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, tarjeta sí, tá. Pode pagar aí nessa conta em gris. Ok. Gracias. Gracias. Las cataratas del Iguazú son un conjunto de cataratas que se localizan en el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Están totalmente insertadas en áreas protegidas. El sector de la Argentina se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú, mientras que el de Brasil se encuentra en el Parque Nacional del Iguazú, en el estado de Paraná. Se encuentran próximas a la frontera entre Paraguay y Argentina, solo 13.8 kilómetros en línea recta. Fueron elegidas como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Están formadas por 275 cascadas, el 80% de ellas se encuentran del lado argentino. Un espectáculo aparte es su salto de mayor caudal y con 80 metros de altura, también es el más alto, la Garganta del Diablo, el cual se puede disfrutar de toda su majestuosidad desde 50 metros. Desgraciadamente está cerrado en este momento que estamos aquí, ya que creció tanto el caudal que rompió el puente o la pasarela desde donde lo podemos ver. La zona se caracteriza por una exuberante y casi tropical vegetación, la frondosidad de los grandes helechos, las cañas de los bambús, los graciosos troncos de los palmares y miles de especies de árboles, con sus copas inclinadas sobre el abismo adornados con musgos, begonias rojas, orquídeas de oro, bromelias brillantes y bejucos con flores trompetas.